Las unidades de regulares, tradicionalmente, en todos los combates y operaciones que han participado, se les ha empleado siempre en la extrema vanguardia. ¿Eso qué ha supuesto? Pues que sean las unidades que mayor número de bajas han tenido, cerca de 90.000, entre muertos, heridos y desaparecidos. Y en concreto este grupo, el que más, rondando las 24.000 bajas. Eso ha conllevado que sean las unidades también más condecoradas del ejército español. Este grupo en concreto, 3 laureadas colectivas, 13 medallas militares colectivas, 15 laureadas individuales y 70 medallas militares individuales. Aparte también, este grupo tiene concedida la medalla de la ciudad imperial de Toledo y de la ciudad de Ceuta. Y tenemos también la plegaria de regulares, que también es tradicional. Los valores al final son la abnegación, el esfuerzo diario, el sacrificio, el compromiso, el amor a España, y valores que al final son representativos de cualquier unidad militar, porque todas las unidades militares deben tener esto. Pero sí que es verdad que regulares tiene además ese peso de la historia que nos tiene que empujar a ser cada día la mejor versión de nosotros mismos. Los principales valores de la unidad ya los plasmó nuestro fundador, el teniente coronel Damaso Berenguer, y son 4, básicamente. Una disciplina extrema, una instrucción intensa, un trato cercano y un respeto a las tradiciones que en esta unidad se mantienen pues como en ninguna otra, me atrevería a decir. Como unidad de infantería ligera, nuestros regulares están preparados para afrontar situaciones de gran dureza y su preparación física es muy exigente. De hecho, la primera actividad del día, como la mayor parte de las unidades militares, es una exigente actividad física, de instrucción físico-militar. Pero tampoco descuidamos lo que es la parte de la formación moral y la formación táctica. Después de las sesiones de educación física, pues llega la instrucción en el campo, en donde desarrollamos pues aquellas acciones que nos permiten cumplir con nuestras misiones. Acciones ofensivas, defensivas y de estabilización. Para poder combatir tanto en un combate convencional, que es el que estamos acostumbrados, como a cualquier entorno híbrido, que son los conflictos más presentes en la actualidad. Es decir, estamos adiestrados para combatir en zonas urbanas, para combatir en subsuelos, estamos adiestrados para actuar en un ambiente contra IED, y la verdad que la unidad está muy preparada para actuar en, como he dicho, en cualquier terreno, en cualquier circunstancia, y tanto de día como de noche. Con la gran historia que llevan los regulares, el saber que perteneces a una unidad que ha tenido tanta historia y que gracias a ti puedes conseguir alcanzar ese nivel de instrucción que, si nos requiriesen en cualquier sitio, ir los primeros y seguir dejando el nombre de regulares en un buen pabellón, pues al final te gratifica el que eres tú el que guía y el que instruye a tu compañía en conseguir estar preparados al 100%. Lo más gratificante para mí es el levantarme cada día y poder servir a España desde una unidad como esta. Para mí eso es digno de cualquier esfuerzo que haya que hacer, ya sea en maniobras o ya sea en cualquier actividad física que tenga una exigencia. Nuestra historia se remonta a más de 110 años desde que se crearon las fuerzas regulares. Corrían los primeros años del siglo XX, 1909, la campaña de Melilla, el desastre del Barranco del Lobo, la Semana Trágica de Barcelona, y eso conllevó a crear este tipo de unidades. El pueblo español está un poco harto de sufrir por la muerte de sus hijos en una tierra no muy conocida por ellos, que era el norte de África. Entonces se tomó la decisión de crear este tipo de unidades. La misión se le encomendó a un teniente coronel de caballería, Damaso Berenguer Fusté, nuestro fundador. Inicialmente estas fuerzas recibieron el nombre de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla. Se crearon sobre la base de un batallón de infantería, 4 compañías de infantería y un escuadrón de caballería. Y el nombre de regulares vino precisamente porque se regularizaron estas fuerzas. Lo que se hacía hasta entonces era crear unas fuerzas ad hoc para llevar a cabo una misión limitada en tiempo y en espacio, luego se les pagaba y se disolvían. Eran fuerzas irregulares, de ahí el nombre
de regulares. Visto el buen resultado que daban en combate, en 1914 se crearon cuatro grupos de regulares. La denominación de grupo equivale a lo que ahora se llama regimiento. Esos cuatro grupos de regulares eran el grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, número uno, que es este, el actual, el primigenio, que se basó en Tetuán; el grupo de fuerzas regulares de Melilla, número dos, que se basó en Melilla; el grupo de fuerzas regulares Tetuán, número tres, que se basó aquí en Ceuta; y el número cuatro, Larache, que se basó en la ciudad de Larache. Posteriormente se les cambió el nombre y al de Ceuta, que estaba aquí, se le denominó Ceuta, y al original, al de Melilla número uno, que es este, se le denominó Tetuán. Recientemente también en mayo nos enfrentamos a la avalancha masiva de inmigrantes que se produjo en las playas del Tarajal, y ahí también estuvimos en primera línea en la playa, pues afrontando esa situación que era nueva en las circunstancias, pero que a la cual estábamos preparados, ya que dentro de nuestro programa de preparación pues también hacemos especial hincapié pues todo el tema de control de masas, de apoyo a autoridades civiles, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo estoy muy orgulloso de cómo reaccionó mi unidad. Y también fue otra misión distinta a lo que distinta totalmente de lo que pues una unidad de infantería está acostumbrada a hacer. Es una unidad de infantería ligera que está perfectamente preparada para desplegar en cualquier sitio en el menor tiempo posible y cumplir su cometido. El ejemplo más reciente lo tenemos con la operación que se montó Almina 5 por el tema del paso de muchos inmigrantes desde el país vecino. Podemos poner ejemplo de que se reaccionó muy rápido, pero es que nosotros teníamos una compañía haciendo maniobras en Córdoba, y desde que se le dio la orden al capitán de recoger y volver a Ceuta, en menos de 8 horas ya estaba en Ceuta, habiendo recogido su campamento, todo su material, vehículos, habiéndose acercado al puerto de Algeciras, habiendo embarcado y habiendo pasado el estrecho, en menos de 8 horas. Lo hacemos habitualmente cada vez que salimos a hacer maniobras a los campos de maniobras y tiro de la península, y estamos perfectamente adiestrados en ello. Somos una unidad que reacciona muy rápidamente. Eso lo tenemos muy, muy ensayado y muy controlado. ¿Necesitamos estar preparados en cualquier tipo de misión? Por ejemplo, de aquí a hace 4 años no realizábamos apenas ejercicios de control de masas, pero se ha visto que nos han requerido mucho en la frontera, y por lo tanto hemos decidido hacer hincapié en ese tipo de actividades, y es actualmente donde nos hemos innovado. Al final creo que las más difíciles son las más gratificantes. Yo creo que ha sido la operación Balmis y la operación Baluarte en la frontera las que más nos han gratificado, pero también las que más nos han costado. Al final es una misión real a la que nos enfrentamos. Siempre decimos que estamos constantemente instruyendo para que al final estemos en una situación real, y esto ocurrió de verdad. Por eso digo que es muy importante hacer ahora control de masas. Es algo en lo que no estamos normalmente acostumbrados a hacer los militares, pero aquí en Ceuta lo necesitamos. Así que en el momento que yo me vi allí y que vi que tenía que realizar una operación real y que tenía que controlar a mi gente porque la ciudad nos necesitaba, pues al final, cuando acaba todo y te sientas a pensar, pues es bastante gratificante haber podido ayudar a la ciudad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a quien nos haga falta. Lo que se va a llevar a cabo es un ejercicio táctico englobado en control de masas. Es el final de un ciclo de control de masas que se ha llevado durante toda la semana, con el fin de que los mandos que participan en ella pues se les dote de unas herramientas y unos conceptos para poder llevar a cabo un control de masa en desorden público de baja intensidad, o como apoyo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. En este caso, el ejercicio que se ha planteado consta de dos partes: una primera en la que era más tranquilo y una segunda en la que se ha buscado forzar un poco más el que tenga que hacer uso de la fuerza. Sí, con cuña. Vale, nos vamos colocando. Thank you.
sí, sí, aquí estamos para eso. Sí, sin duda todo el mundo en Ceuta conoce la unidad de regulares y además se nota un especial cariño de la ciudad hacia regulares. Entonces para nosotros es todavía un motivo más de tener esa ilusión y esas ganas día a día. Totalmente, yo creo que todos los ceutis agradecen mucho que el ejército esté en su ciudad y eso lo notamos diariamente en cualquier actividad que realizamos con ellos. Totalmente. Cada vez que pisamos las calles, recogemos el cariño de la gente. Solo comentarte que no solo de los ceutíes, cuando tuvimos la intervención en la crisis de migratoria de mayo, recibimos llamadas de toda España. De hecho, cuando replegamos aquí en Ceuta de una de las misiones que hicimos ahí en la playa del Tarajal, la gente salía a los balcones a aplaudir. Y eso es el mayor premio que puede tener un regular. La gente estaba orgullosa de lo que había hecho y sienten el cariño. Por desgracia no estamos pudiendo salir tanto a lo que es la ciudad como nos gustaría por el tema de la pandemia. Hemos estado un poco, no solo nosotros, sino todos los españoles, un poco aislados, cada uno en su zona de trabajo. Pero cada vez que salimos a desfilar, ya sea en el Día de las Fuerzas Armadas o en cualquier otro evento, sentimos el cariño de los ceutíes, claro que sí. El grupo de regulares de Ceuta, sin Ceuta no se entiende, al igual que Ceuta sin sus regulares. Sí que nos hemos sentido muy respaldados en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión local. Y bueno, el acto culmen, se puede decir, que el presidente de la ciudad autónoma, en el acto del 110 aniversario de creación de los grupos regulares, que fue, celebramos aquí el 30 de junio, él asistió al acto y en representación de todas las unidades de la comandancia, ya no solo por esa participación, sino también por la operación Balmis contra la COVID-19 y muchísimas más acciones que hemos llevado siempre de apoyo a las autoridades civiles, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en la ciudad de Ceuta, la ciudad nos entregó este guión como representación de todas las unidades de la comandancia, pero se lo entregó al grupo de regulares de Ceuta en concreto.